flitting in and out of their hives, these bees are busy. They fly dozens of kilometers a day, feeding off of the nectar and pollen of flowers and depositing traces of it on others. An intricate dance evolved over thousands of years that sustains the food chain that keeps us all alive. These bees are in central Guatemala. They are unique in that they do not have stingers. They are also unique because they are direct descendants of an ancient line of bees that has been traced back more than 3,000 years, to the time when the ancient Maya civilization dominated the entire region. They are meliponias, one of 33 species of bees in Mesoamerica that have been around since pre-Hispanic times. Bueno, sin lugar a dudas, los mayas incluyeron una buena cantidad de animales. Por ejemplo, el venado y el pavo relacionados directamente con la alimentación y el sacrificio. Sí, era prácticamente la dieta básica, pero también por eso las abejas, ¿sí? Por la misma producción de miel que les permitía tener acceso a este tipo de bebidas y también al intercambio, ¿verdad? Eso creo que era uno de los productos principales, la miel y la cera, durante el periodo clásico. Los códices mayas que se conservan actualmente cuatro. Archaeologist Camilo Luin has learned quite a bit about the Mayan bees from this ancient codex found in the ruins of a city complex in the jungles of northern Guatemala. It describes the sacred nature of the bees, which led the Mayans to protect, nurture, and revere the tiny insects. No, las abejas están interactuando con los dioses. Entonces, por ejemplo, en el códice puede decir cuando las abejas del dios Chak están en su casa, es un buen día, ¿sí? Porque va a haber abundancia de comida. Son pequeños augurios, ¿sí? Que pronostican un augurio bueno o uno malo. They were revered for what was seen as their direct connection to long dead ancestors. Aparecen como descendiendo desde el cielo o desde sus panales. Sí, ellas obviamente están bajando de sus panales de los árboles, por eso están viendo hacia abajo. Pero esto pienso yo que se relaciona también con los ancestros que renacen después de morir, porque para los mayas, cuando moría un rey, ¿verdad? Cuando morían sus ancestros, podían renacer en un tipo de paraíso que conocemos como Hohanabwitz, o Cerro de las Cinco Flores, y muchos de estos ancestros renacían en forma de árboles. Yo prefiero la mía. That reverence for the ancient bees is alive today. More than three millennia later, artisanal beekeepers in mostly rural indigenous parts of Guatemala are working to honor that legacy. Victor Antonio Morales keeps thousands of meliponia bees in small artisanal hives in his backyard in the community of Santa Rosa. He is one of the few beekeepers in Guatemala who raise and look after the ancient species. He extols their virtues, easy to work with, yielding large amounts of honey, and more importantly, keeping alive a link to Guatemala's ancient past. El aguijón está atrofiado. Por eso es que yo aquí las tengo, aquí podemos estar como estamos. Ellas en ningún momento nos van a picar. Y los beneficios de la miel. Tiene un sinfín de beneficios. Es curativa. La podemos utilizar para la carnosidad de los ojos. Para cuando lo acaban de operar a uno, es increíble. Una mezcla que va... And then there's the honey's taste. It is very different from honey produced by bees in other parts of the world, more citrusy, peppery, and lighter in texture. Jimena La Infiesta works with Milenaria, a company run by young entrepreneurs who look to promote the benefits of keeping ancestral Mayan bees in the protection of the species, monetizing of its products, and helping small beekeepers like Victor to make it a successful business. She says the honey's particular attributes make it especially attractive to a growing gourmet food market. No podíamos creer que fueran tan diferentes a las otras abejas. No podíamos creer que existieran abejas sin aguijón, que su panal y su colmena fuera completamente diferente, que se organizaban de forma diferente. No podíamos creer que estas abejas eran secreto y que la mayoría de personas no sabían que la miel era altamente curativa
y que definitivamente las personas que venían trabajando esto desde hace mucho tiempo lo habían heredado de la misma civilización maya, y eso nos sorprendió. Jimena and her colleagues conduct regular tasting sessions and food pairings to find new applications and markets for the Mayan bee honey. Nosotros entendemos que los mercados digitales son el futuro del comercio, y más porque a la gente le interesa muchísimo saber la historia y les interesa muchísimo conocer una marca, ¿verdad? Saber qué es lo que están trabajando en lugar de simplemente comprar algo en una tienda. Y para allá va el futuro del negocio ético. Entonces también nosotros trabajamos con otras empresas, ¿verdad? Que ellos tienen eventos y que quieren hacer pues eventos más gastronómicos. Entonces por el momento estamos trabajando un segmento del mercado a quien le interesa muchísimo saber la historia de su producto y a quienes les interesa hacer una marca en el país con sus compras. Victor, known as the local bee expert, says he now routinely gets calls from neighbors who find hives on their properties. He will retrieve them and host them on his own small plot of land. That means he has an opportunity to turn his traditional beekeeping operation, once only used to produce honey for his family's own consumption, into a business with a larger scale. He now hosts tour groups interested in learning about the Mayan bees. Primero es un ingreso pasivo, ¿verdad? Constante. Que significa que ellos pueden seguir trabajando y teniendo una vida activa económicamente. Y esto es un ingreso que normalmente las épocas de cosecha vienen a inicios de año, justamente cuando inicia el ciclo escolar de los niños. Eso quiere decir que tienen rapidísimo al inicio de año un nuevo ingreso para poder pagar los útiles y todos los gastos que vienen de la educación de los niños. Pero además, si nosotros seguimos impulsando que la miel se compre a un mejor precio, esto puede llegar a significar que ellos dupliquen o tripliquen estas cosas. Digamos, podrían llegar a tener hasta 8 salarios extras al año dependiendo de la cantidad de colmenas que tengan. But just as importantly, Victor believes he is contributing to the bee's survival as a species. Sí, decidí crear el santuario. ¿Por qué? Porque, como le digo, yo aquí estoy rescatando las abejas de su hábitat cuando la gente las va y las recolecta y las dejan tiradas. Entonces yo le digo santuario porque de aquí cuántos enjambres no podrán salir constantemente. And survival of the Mayan bees is crucial to the survival of Guatemala's environment. Eunice Enriquez is an investigator with San Carlos University. La principal importancia de las abejas es la importancia ecológica, ¿verdad? Nosotros los humanos lo vemos desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Utilitarista, que es la producción de miel, es ¿verdad? Los productos de la colmena en general, cómo los podemos usar, etc. Pero la mayor importancia de los meliponinos en los trópicos es la polinización de la vegetación nativa. It is estimated that Guatemala has lost nearly 34% of its total tree cover in the last two decades, according to Global Forest Watch, an online platform that collects and analyzes forest loss around the world. Those losses are directly attributed to human activity, and they directly affect the bees because of a loss of their habitat. Las dos razones principales a nivel mundial de la pérdida de abejas son los pesticidas y el cambio en el uso del suelo. Es decir, la transformación de los bosques nativos en otra cosa. Puede ser palma africana, puede ser caña de azúcar, pues monocultivos en general, ¿verdad? Que es la mayor presión que tenemos en cuanto a la pérdida de los bosques, ¿verdad? Y los insecticidas que muchas veces están asociados a esos monocultivos, ¿verdad? That is why efforts like Victor's small artisanal apiary are so important. Saving ancient bees means not only saving a rare species that has been around for thousands of years, it also means contributing to combating deforestation and protecting fragile ecosystems that are crucial to the survival of all.